Animados por la posibilidad de haber recibido una herencia fabulosa, Antonio y Marcos, dos cuarentones sevillanos aún solteros, emprenden un viaje de itinerario desconcertante e imprevisible, durante el cual verán paisajes y vivirán situaciones hasta entonces inimaginables. Contada con sentido del humor y escrita en un lenguaje cuidado pero accesible al común de los lectores, el libro del escritor Víctor Espuny Rodríguez nos hará reflexionar sobre los mayores defectos de la sociedad de nuestro país. Ya a la venta en librería círculorrojo.com.